Epa, epa, señores, cumpleaños feliz. Estábamos viendo allá el videito para nuestra querida Edith Febles. Así que si usted la ve por ahí, si no le ha escrito ahora mismito, vaya a YouTube, vaya a Instagram, vaya a Facebook, escriba por todas partes. Y en nuestro chat en vivo ahora mismito, vamos a desearle feliz cumpleaños a Edith Febles, un ser humano maravilloso que he tenido la oportunidad de conocer, que muchas personas me preguntan si somos familiar, al punto que hasta mi hijo nos confunde a ellas, a nosotras dos. Así que todas las bendiciones del mundo para Edith, que casualmente también la cosa como es, en este mes de septiembre cumplió años, hace ya cumplimos 4 años en esta semana y también estamos de fiesta, es decir, tenemos fiesta doble, la cosa como es y el cumpleaños de Edith Febles, que desde aquí le enviamos todo nuestro cariño, todos nuestros afectos, toda la admiración, reiterarle que este pueblo y nosotras en el equipo de producción, María Teresa, los técnicos aquí en el canal, todos le tenemos muchísimo aprecio, no solo por el trabajo y la calidad en lo que hace, sino también por el ser humano que es, porque esto trasciende más allá del día a día, de estar en pantalla, de que la gente vea. Si no es lo que usted hace y cómo lo demuestra en su vida privada, y Edith es el testimonio de ello. Así que desde aquí enviamos muchísimos abrazos, corazones. Vamos a ver si va a haber fiesta ahorita, no sabemos. Hoy es viernes, así que es perfecto. Hoy es viernes, nos podemos ir de fiesta, celebrar el cumpleaños. Aquí están, ¿verdad? Entonces la picada, no sé, no sé. Ramón y el equipo aquí atrás ya están hablando de lo que se puede hacer. No sé lo que vamos a hacer. Pero sí vamos a desearle muchísimas felicidades a Edith Febles hoy en su día y en la cosa como es, como también traemos información para cada uno de ustedes, pues le vamos a compartir información del acontecer nacional. Gracias por estar viéndonos a través de Teleradio América, Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable, o a través de la red social YouTube, donde está Edith Febles, que en esta semana recibimos también la placa de reconocimiento de YouTube de los 100 mil suscriptores, que ya estamos en 115 mil, pero recibimos esa plaquita maravillosa que les compartió, así que invitarles a seguir suscribiéndose al canal, compartir la transmisión, seguirla a través de sus diferentes plataformas en redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, @EdithFebles, y que hoy es el mejor día para usted decirle feliz cumpleaños, Edith, y también le da esa suscripción a ese canal de YouTube. Así que pueden también acompañarme a través de mis plataformas, @OglaBetiza. Señores, vamos a repetir el video de cumpleaños. Nos vamos a la pausa y retornamos con más contenido de la cosa como es. Así que feliz cumpleaños para Edith Febles.